Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo, Juguetes para Niños. Como ya saben, aquí en nuestro canal nos encantan los putis, gelatinas, plastilinas. Hoy quiero mostrarles uno nuevo. Este se llama Bloody Putty. Viene como en una de esas bolsas del hospital donde está la sangre, donde guardan la sangre. Y como pueden ver, es de color rojo. Así se ve por la parte de afuera. Esto es para niños a partir de 3 años. Es Red Blood Slime, dice. Esto es slime o gelatina. Y viene en esta bolsita. Me parece que es bastante lindo. Ya quiero ver cómo es la consistencia. Este lo compramos por Amazon, miren cómo se ve. Aquí tenemos un aviso que dice que este juguete no es para niños menores de 3 años. Creo que por aquí es por donde va a salir. Sí, lo empujo así. No puedo sacarlo. Creo que esto es solamente para jugar este empaque. Tal vez debemos dejarlo ahí adentro. Y si queremos sacarlo, debemos cortar el empaque y lo dañamos para siempre. Esto lo podemos utilizar para jugar al hospital o como una bolsita antiestrés, gelatina dentro. Escríbanme en los comentarios si se les ocurre cómo podemos jugar con esto, si será que debemos cortar la bolsa y dañarla o será que debemos dejarlo ahí adentro. Cuéntenme si ustedes ya jugaron con este Bloody Putty, qué les parece. Hicieron con ella, lo apretaron hasta sacarlo o lo cortaron o lo dejaron ahí. Si se les ocurre algo que podríamos jugar con esto, como jugar al hospital o cualquier cosa como esa, escríbanlo en los comentarios también. Denle like al video si les gustó esta presentación. Vean el resto de nuestros videos. Si les gusta las cosas de sangre o de gelatina, tenemos cosas de sangre y cosas de gelatina, como sangre falsa, heridas falsas y cosas para jugar. Si les gustan los juguetes, tienen que suscribirse a nuestro canal. Todas las semanas tenemos videos nuevos para ustedes con muchos juguetes diferentes. Adiós.